conociendo nuestra liturgia católica y en este caso dentro de la celebración eucarística. Ya hemos venido trabajando durante todo este proceso y hoy me quiero enfocarme en otra parte, la segunda parte de toda la celebración eucarística, que es la liturgia eucarística. Y entre ellos, después de la oración de fieles, que oramos por el gobierno, oramos por la iglesia, oramos por nuestras necesidades particulares, entramos a otro momento, dentro de la liturgia eucarística. Esta otra parte es lo que se conoce como el momento del ofertorio, la presentación de ofrenda, la presentación de dones. Y hay diferentes formas de hacerlo. Cuando son solemnes, entonces hay una procesión y en esa procesión van trayendo las diferentes ofrendas. Uno, el pan, la hostia, las uvas, el vino, las vinajeras, el agua. Y a algunos le colocan otro aspecto más interno que tenga que ver con la vida de la comunidad también. Háblese una cruz, una Biblia, un libro de catequesis, la familia. Pero cada momento, esa parte solemne, entonces van trayendo la ofrenda y el comentador va leyendo por qué se ofrece. Y así sucesivamente. Terminado, ya viene el canto de ofertorio. Estamos entregando una ofrenda ante el dueño de la vida, frente al altar. Estamos entregando algo. Generalmente el canto de ofertorio tiene que enfocarnos que estamos entregando nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras ofrendas. Y entregamos esta parte. Pero qué importante que dentro de esa reflexión personal, nuestra oración, también es entregar nuestra vida. Entregarnos. Ante ti, Señor, me entrego. Entrego mi familia, entrego mis preocupaciones, entrego mis alegrías. Pero bueno, ofrendarnos. Eso es lo que también conocemos como esa oblación. Por eso, no es un momento de espectáculos. ¿A qué me refiero? Terminó el padre de la homilía, luego viene la oración de fieles y mientras está cantando, evitemos que algunos estén ahí hablando, haciendo comentarios y no viviendo la celebración eucarística. Entonces, es importante rescatar ese momento. Si sabemos el canto, qué bueno, unirnos todos en este canto. Si no, orar con el canto, escuchar lo que dice la letra. Eso es hacer también oración, unirme en oración, unirme mentalmente, acompañar la melodía, acompañar la letra, la música, porque hay mucho que decir. El que canta ora dos veces. Bendiciones.